Esta es la parte que está. Son dos estaciones, la última hoja. Esta de aquí, dos, dos. ¿Cómo se queda? En el momento que estamos viviendo en España y en Aragón, oír hablar de la creación de 3.000 puestos de trabajo, además de los que ya están creados y también además de los que la propia ejecución de la obra lleve adelante, indudablemente es un motivo de alegría contenida, pero de alegría en cualquier caso. Esto lo que yo quiero decir, y es que desde el Gobierno de Aragón, desde tanto todas sus consejerías, siempre estaremos apostando y apoyando a todos aquellos que quieran venir a invertir a Aragón. Mi obsesión y mi empeño como presidenta de esta comunidad autónoma es transmitir fuera de nuestros límites geográficos que Aragón es una comunidad seria, es una comunidad rigurosa, es una comunidad creíble que cumple sus compromisos y sobre todo que tiene un objetivo claro, que es conseguir que cuando esta crisis económica termine, que terminará, Aragón esté en la cabeza entre las mejores comunidades autónomas de España para incorporarnos rápidamente al crecimiento económico.